y otros que con sudor aprendimos a rapear. El resultado rap de Cora, no vendiendo mi cultura por un dólar. Un saludo para el grafitero, para el MC de calle, para el marihuanero, para el brequero, para el mentiroso que quiere ser famoso y vino a este evento porque quiere ser rapero. MC Caballero, nombre artístico que me puso el guero, por elegancia, léxico amplio y en rima certero. Puño arriba a todos mis guerreros, MCs, B-Boys, DJs, grafiteros. Para los que vestimos ancho y nos dicen delincuente, pero en realidad somos raperos. Solo tengo para decir que letras, flow y conciencia haría que esta cultura llegue hasta el cielo. Porque si Dios viviera en estos tiempos, te aseguro que sería rapero. Estaban internos que nos tragarán y no pararán, y por aquí y por allá siempre matarán, tan, 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 tan. El cuento es el mismo, el pique es ciego mismo, vidas inocentes igual a terrorismo. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Somos Conexión Lirical, desde el Cerro de las Rimas, representando el norte de Quito, Otavalo, loco. Nosotros empezamos ahí en Ayacucho, viendo todas las movidas que se hacen, inculcándonos con nuevos panas, conociendo gente, apoyando al género y gente que apoya también al género. Bueno, el movimiento se ha ido poco a poco evolucionando, ya que antes habían pocos raperos, pocos MCs que representaban. Ahora, hoy en día, se ve ya más raperos que están saliendo. Eso quiere decir que esta cultura está cogiendo, que tiene una acogida en cada barrio, en cada zona. Porque por lo general esto se empezó desde abajo, donde que nadie sabía de esto. Y por el trabajo, el esfuerzo de nosotros, poco a poco está evolucionando, está creciendo. Y lo que estamos tratando y lo que cada rapero está tratando de hacer es que en esta cultura todos nosotros nos unamos para así hacer una sola fuerza y seguir adelante, seguir camellando. En esta nota debemos ser sellos como todos los que estamos trabajando en este contexto, ¿no? De que si ponemos de parte y hay que hacer unión con los demás géneros, con los demás panas que están en otros lados, pongamos de parte y parte, loco. No que solo se queden palabras, sino que se estén hechos, loco. De eso se trata esto y para que esta nota siga creciendo. No nos quedemos solamente ahí. La seriedad es lo más principal en esto. Que todo se vea reflejado en un trabajo bien hecho para que la gente siga uniéndose. No solo seriedad, también responsabilidad, compromiso de cada uno de nosotros, loco. Tanto como decía, como de los productores, como de los raperos, más compromiso ya, dedicarse más a la música, hacer un trabajo que valga la pena dar al público, porque el público también se merece respeto, loco. Y no solo vernos lucrarse los que organizan eventos o las personas que hacen videos, no solo es lucración, loco, sino el chiste de toda esta nota hacer es que el movimiento salga adelante, que ya el rap ecuatoriano se ponga en el mapa dentro de todo esto del rap latino, bro. Y criticar lo que no hace y pedir lo que satisface, una masa que no pertenezco porque usan disfraces. Yo como buen alfarero uso el barro como base, estructuras megalíticas estampadas en mi... Buenas tardes, mi gente del canal Valle Unido. Aquí nos encontramos el grupo esmeraldeño de rap, Bareto Flow y ACP Crazy, de Esmeralda también. Cultura en Esmeralda hace un par de meses se encontraba todavía totalmente decaída, prácticamente desaparecida, pero hace un par de meses se ha podido visualizar que ha cambiado un poco, no mucho, pero creo que de poco se avanza. ¿Qué quisieras que se hiciera en la provincia por la cultura? En este momento estamos nosotros trabajando con un movimiento llamado por el Puño Arriba Esmeralda. O sea, tiene que recopilar todo lo que tiene que ver con la cultura urbana. Este movimiento Puño Arriba quiere volver a recopilar lo que se vivió en la cultura de Hijok en nuestra provincia. Entonces, estamos invitando a todos los que hacen baker, skater, a los breakdown, grafiteros que son de la provincia de Esmeralda, a los que improvisan y todo para que se unan a este movimiento y así poder seguir avanzando con el Puño Arriba. Claro, y más que todo, todo el mundo sabe que vivir en hip hop, vivir en rap es un mundo más sincero, ya que esto nos lleva a analizar todo lo que pasa en nuestras vidas y no solo el remeneo y ese tipo de cosas, sino que lleves a tu mente a reflexionar y que vivas el hip hop como se tiene que vivir, haciendo la cultura. Nosotros hacemos que queremos hacer que la gente se empape de lo que nosotros hacemos, de la música que nosotros hacemos, hip hop, rap. Queremos que la gente escuche, más que todo Ecuador y Esmeralda. Exacto.
sabes, tienes que visitar todos los valles, Valles Unidos. Si no estamos unidos, no estamos en nada. Recuerda, todos unidos en un solo núcleo. No estamos unidos, estamos unidos. Y recuerda unidos. Que el rap no estaba muerto, estaba aprendiendo español. Yeah. ¿Sabes? El best fucking song, man. El BF representando aquí en la Casa de Esmeralda, de la Tierra Verde para el mundo. Un saludo al Estudio B. Y a toda esa gente que apoya bastante el hip acá. Si Pigrex en la casa representando Esmeralda con los muchachos, Barrio Flow. My yeah. Black Studios. Barrio 593 también representando aquí en la casa. Un saludo para la primera revista del Ecuador. Un saludo a Blade 2 ahí, un buen productor también, Esmeralda. Okay. Muy bien. Entonces, sabes, mi bro. Esta corre por mis venas, tinta que cubre las penas, tinta para preferencia, desea de color negra. La tinta de un ensillo, la lata de grafitero, vivo duro de cuaderno, los tenemos casi llenos. Tinta, 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 no dará la vida eterna, porque si llego a morir, la tinta seguirá los temas. La tinta, el amor de Tommy Clica, la tinta de mi pluma no se acaba, es infinita. Tengo tanta tinta. Nadie, nadie sabe la letra. Así le dicen a Antonio, el tiempo lo ha convertido en un demonio. Su Biblia es un 357, su oficio es cobrar un billete. La palabra falsa no le entiende, es un asesino y de eso depende. Su casa es de ropa, también su alimento, quitándole la vida en cualquier momento. 6 de la mañana, toca la puerta, es el jefe y Tony se despierta. Le da un retrato y una dirección, prepara su revólver y empieza la acción. Me defiendo solo al unísono. Al unísono, somos la ley. Te voy a castigar como en las sombras de Grey. Yo no te engaño, pero yo soy más real que las semillas del ermitaño. ¿Cómo es que lo hago, man? Las semillas del ermitaño, las que se come ahorita, ya mi man me engaño. Pero escucha que yo no te engaño. Escucha mi rap, rápido te desengaño. Soy de antaño, mi rap es desde el caño. Pero escucha que yo te apaño, te cojo y en esto no me mojo. A ver que tu saco se transforme en rojo. Si no se la fila no va a entrar, porque los que estamos acá solo somos los más bacanes. Siempre tiramos, fumamos rama, no te compa con la rata porque no estás aquí, ya tú sabes. Siempre improvisando y matando, en la pista se encuentra tremendo porque estamos ya ganando. Son la aquí vacilando la 2H, me van a parecido al MC Apache. Escucha ese ruido, se llama el rap. Aquí en el graffiti de esta fucking ciudad. Escucha, grábame. Nuevamente, ya tú sabes aquí con el broker, Shemay. Tú sabes callejero, JP, moviendo la cabeza a todos los platos. Siempre, FIFA, representamos, no de otro lado, sino de que Sudamérica, Ecuador, Esmeralda, la costa y la sierra. Aquí en la capi, en el FIFA, ya tú sabes, grabando con la ANO, la buena imagen. Esta nota siempre va a sonar, fue bien real. Si tú no eres de acá, mejor anda, deja viento. Porque este pues si no cerramos, que eres falso. Vamos a coger con los machetes, te torcemos. Siempre te jalamos, torcemos. La pista se queda, pero yo nunca me quedo, sigo de largo. A cada rato vivo moviendo la cabeza y mi compa el Flyer está representando. Y pila para el 21, que aquí en FIFO en el 15 se acelera pues el rap. Mucho hip hop festival en la casa. Tomo una foto para ver qué es lo que pasa. Lo que va a pasar es que muchos más van a estar criticando que sí, sí. Van a estar hablando que la gente rapea bien y que tal y que le metemos muy fuerte y van a estar llorando. Con costa, con sierra, sierra, con costa. No vendemos coca, prendemos la mota. Un marmota, Chema también representando este cartel. A
acá se mueven así por los business. Acá están los reales, los que son los quienes. En Esmeraldas también están los quienes de la acera. Más claro, Ecuador es un hijo de puta ciudad, una frontera al lado de otra muy pequeñita. Nosotros no somos de antes ni tampoco somos de ahorita. Somos de la guita que trafica por las calles con música, con concert. No sé, por aquí por los valles, no sé si nos halles en otros lugares, mi bro. Si no nos topas es porque tú eres una mierda, mi son. Porque los reales no se esconden, ni tampoco cantan reggaetón, ni tampoco están esa mierda tirándole las de locos. Con los pocos yo me quedo, estoy con Esmeralda acá, con estos ñeros. Tienen la pinta muy hijo de puta de que se la sudan. Y se fue la luz, el hip hop abunda. Ya no grabes más porque se va a acabar la bataca. Y ya me voy porque mi cabeza está que explota y destaca.